Cuando él se pone a disposición del CPA Tandil y el Centro de Adicciones, ¿es porque él tiene algún problema de adicciones en donde tal vez lo puedan tratar? Exactamente. Él ha tomado ahora con esta, no sé si ha tomado cabal dimensión. No, entiendo. Es una enfermedad. Sí, bueno, usted lo debe haber ayudado, para eso está, ¿no? Usted como abogado. No, yo no lo ayudo, yo aconsejo. Después claro, las decisiones la toma. Está bien la palabra. Muy bien, doctor. Aconsejo y recomiendo. Claro. Y, ahora, si no me hace caso, no, que no, está, que no está muy conmigo. Bien. Doctor, y usted está hablando con los papás también, como para poder, bueno, orientar a este chico, ¿o no? Sí. Porque acá hay dos familias destruidas. Dos familias literalmente destruidas están. Claro, sí, no lo dudo. Doctor Castaño, le agradezco muchísimo la diferencia, tomando en cuenta también lo difícil que es esta investigación, y nosotros sin querer prejuzgar, porque habrá que avanzar, a ver quién realmente mató a Jorge Bustamante. La investigación no es tan difícil, la policía no lo quería encontrar. ¿En serio? Y vamos a clavar el bisturí hasta el fondo. A ver, ¿por qué? Dígame. Es muy grave lo que la acusación. Usted... No es una acusación, es un... Una observación. No nos olvidemos del caso Candela, no nos olvidemos del caso Rodríguez, no nos olvidemos de muchos casos, doctor, donde la policía de la provincia de Buenos Aires deja mucho que desear. Si la policía no quería encontrarlo, es un delito, no es una apreciación. Y porque yo manejo información de que puede haber funcionarios policiales infieles en el trasfondo de... Porque esto no es un encuentro ocasional sexual. Esto hay, doctor, droga, hay prestamista. Sí, hay... Eso a mí también me está llegando, doctor. Doctor... Porque me están hablando de otras personas también involucradas. Yo tengo los nombres, el fiscal también los tiene. Es todo materia de investigación. No hay que descartar nada. No. Ahora, si encontramos algún funcionario policial infiel, porque esto, fíjense en las fechas, fines de octubre se están peleando los ascensos. Es una interna intestina... Ah, pero esto es más apestoso y más le agrega dolor al caso morboso. Claro. Exacto, por supuesto que sí. Entonces, usted... Y alguien le va a tener que dar, no me corresponde a mí, el fiscal está conteniendo la familia de Bustamante, pero con todo gusto la familia de Bustamante, lo que a mí respecta, darle la verdad. A ver, claro. Por más doloroso coincido. Mire, doctor, nosotros estábamos por redondear ya la entrevista con usted porque realmente es un día con muchísimas noticias, pero usted acaba de decir algo que nos preocupa mucho como ciudadanos. Usted tiene la sospecha de que parte de la policía no quería resolver el caso de Jorge o encontrarlo, y que hay una interna porque vienen los ascensos. Entre otros temas, la droga ha copado todo, no vamos a descubrir nada más. No, otra vez el tema de la droga, mire, con el caso Sheila, tema droga, con el caso, por ejemplo, un auto choca, se baja el tipo a tirar una bolsita y sospechan que hay tema droga. ¿Con el crimen de Jorge creen que puede haber algo? Todo es materia de investigación, por eso... Yo dentro del equipo estamos colaborando con el fiscal claro. En los que... ¿Por qué? Porque la policía, hay un dato que no me escapó a mí. No apareció el iPhone de Jorge todavía. Ah, ¿no apareció? Yo voy a colaborar para que el iPhone de Jorge aparezca, porque ahí puede estar parte de la verdad.